tremendo orgullo para mí que alguien con el rigor, con la experiencia y con el buen hacer que tiene la vicepresidenta haya decidido quedarse a mi presentación y se haya convertido automáticamente en la madrina del que será el próximo alcalde de la ciudad. Además, le quiero agradecer a muchas personas que están en el día de hoy aquí con nosotros. La verdad es que ha sido un éxito rotundo. Hay muchísimas personas que lamentablemente espero que me estén escuchando desde fuera porque no han podido entrar a esta sala abarrotada. Pero permitidme, en primer lugar, pues agradecer a la presencia a todas esas asociaciones de vecinos que tienen una preocupación con Santander, como tenemos los socialistas, que saben que en estos momentos tenemos un gobierno que tiene barrios de primera y tiene barrios de segunda y que yo les prometo y les garantizo que conmigo solo habrá una calle que será la calle de primera y que será una ciudad, la mejor ciudad del mundo, y eso no os quepa la menor duda. También han querido estar con nosotros pues entidades sociales, colectivos, colegios profesionales, veo también por aquí representados. Veo también a sindicatos, veo a la presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander, a la presidenta del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Santander, y solo puedo agradeceros que estéis aquí para escuchar lo que motiva principalmente esta presentación, que es lanzar las líneas principales del proyecto que tenemos para la ciudad de Santander, un proyecto que evidentemente queremos que transforme nuestra ciudad y que aproveche todas las oportunidades que tiene esta maravillosa ciudad, Nadia, que efectivamente hoy has disfrutado un día maravilloso porque el sol nos ha acompañado durante todo este viernes y que luce aún más esplendorosa. Pero, como os digo, antes de entrar a hablar del proyecto que tengo detrás, porque esto no es un proyecto individual, esto es un proyecto colectivo, antes de eso, permitidme hablar también de algunas obviedades, ¿no? De algunas cosas que todos vemos, pero que es importante, creo, recordar. Y la primera de ellas es que la ciudad de Santander nunca ha estado tan sucia como lo ha estado durante esta legislatura. Y eso es una obviedad porque lo vemos todos los que vivimos en esta ciudad. Y eso se debe al fracaso del Partido Popular, al fracaso de su modelo de servicios públicos privatizados y sin ningún tipo de control, porque se pueden privatizar. Pero lo primero que hay que hacer es después fiscalizar que el dinero que va de todos los santanderinos a pagar a esas empresas, después se recibe el servicio que se ha determinado, ¿no? Y también, otra de las evidencias que tenemos en los últimos años en Santander es que nuestra ciudad está en claro declive, está en decadencia, está perdiendo el pulso. Eso también lo estamos viendo, estamos perdiendo peso respecto a las ciudades de nuestro entorno, tanto Asturias como a tu querida Galicia, Nadia, como al País Vasco, y eso es una verdadera pena, pero es símbolo de que el Partido Popular está agotado, está sin ideas, está sin proyectos, y por lo tanto no está ilusionando en absoluto ni a los santanderinos ni a las santanderinas. Y estamos definitivamente ante un fin de ciclo, el fin de ciclo del Partido Popular en Santander. Y quiero aprovechar que está aquí la vicepresidenta con nosotros para hacer una comparación, porque es importante, las comparaciones de alguna manera marcan las tendencias, ¿no? Yo llevo en este ayuntamiento 8 años de concejal, 3 de ellos como portavoz, honrado portavoz del Grupo Municipal Socialista, y desde entonces, pues Santander lleva 2 años paralizada, Nadia. 2 años sin presupuesto, 2 años donde el Partido Popular demuestra una nula capacidad de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas, y sin embargo hay una segunda posibilidad en esto, que es lo que está haciendo precisamente el Gobierno de España, que de esto sabéis más tú y sabe más mi compañero Pedro Casares, que es la del Gobierno de España, donde se han aprobado absolutamente todos los presupuestos, llegando a acuerdos con todos los partidos en el Congreso de los Diputados. Y permitidme también incluso hacer un inciso para decirte, Nadia, pues algo que creo que comparto con el resto de personas que están hoy aquí, y es ese sentimiento de orgullo cuando veo al Gobierno de España, al Gobierno de la gente, proteger a todos los españoles, a todas las españolas, y cuando nuestra vicepresidenta además también se decide a asumir y hablar directamente con las entidades bancarias, con los bancos, para que aporten esos beneficios extraordinarios que han tenido durante esta época
y que de alguna manera sean solidarios con el resto de la ciudadanía. Cuando les dices, Nadia, que tienen que atender, evidentemente, mejor a nuestros mayores. Y aquí hay muchos. Aquí hay muchas personas que están disfrutando de la pensión y que también estoy convencido de que agradecen esa subida del 8,5% en las pensiones de nuestro país. Nos duele verlo, ver una ciudad tan mal, tan sucia, que está tan en declive, y evidentemente lo que queremos es mejorarla, ¿no? Y lo que queremos es mejorar cosas que dicen los números. Esto no lo dice el Partido Socialista, no lo dice el candidato a la alcaldía del Partido Socialista, esto lo dicen los datos, que es importante señalarlos porque los números, Nadia, no miente. ¿Y qué dicen los números? Pues dicen que somos una de las ciudades con más atascos y donde cada vez es más difícil aparcar. Dicen además que tenemos más contaminación que la media y una mala calidad del aire, lo que provoca inevitablemente enfermedades en nuestros vecinos y vecinas. Dice también que estamos a la cola de espacios verdes. Dice también que somos la quinta ciudad de este país donde más IBI se paga. Y dice también que somos la séptima ciudad española con más desigualdades de renta entre los barrios de Santander. Y esto tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. En este caso, hemos perdido 20.000 habitantes, que se dice rápido, 20.000 habitantes en los últimos 25 años en la ciudad de Santander. Y eso es porque no hay viviendas accesibles, ni tampoco hay empleo de calidad. Y lo que significa es que el modelo del Partido Popular es el de una ciudad hostil, el mismo modelo del Partido Popular que lo mismo te coloca una sala de apuestas delante de un instituto que una gasolinera a la puerta de un colegio. Este es el modelo de ciudad hostil del Partido Popular. Y frente a ello, ¿qué proponemos desde el Partido Socialista? ¿Qué propongo como candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Santander? Pues una ciudad amable. Propongo una ciudad amable que sacaremos adelante primero con un plan general. El plan general del Ayuntamiento de Santander se anuló por el Tribunal Supremo, lo debieron hacer muy bien. Lo debieron hacer también que el Tribunal lo echó abajo. Y lo que queremos es elaborar ese modelo de ciudad que guíe la transformación y la modernización de una ciudad que lo necesita y que lo necesita de manera urgente. Un nuevo modelo de ciudad que es el de una ciudad amable, verde, sostenible, inclusiva. Una ciudad saludable, vital, dinámica, diversa. En definitiva, una ciudad amable que solo puede aportar a la ciudad de Santander el Partido Socialista Obrero Español. Y estas son palabras muy bonitas, pero os cuento cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer modernizando la administración. Lo primero de todo, vamos a agilizar el papeleo habitual de las licencias, que se convierten en un auténtico camino por el desierto en el Ayuntamiento de Santander. Se tardan en tramitar y en conceder absolutos un tiempo, pero enorme. Estamos hablando de meses y meses y meses. Y de esto saben mucho hoy los empresarios y profesionales que están en esta sala escuchándome. También los vecinos se quejan en algunas ocasiones que la policía local pues no atiende sus llamadas. Y esto tiene una razón. Evidentemente es por la escasa plantilla de la policía local en el Ayuntamiento de Santander y por eso os prometo a todos los santanderinos que si depositáis la papeleta del Partido Socialista y resulto ser el próximo alcalde de esta ciudad, lo primero que haremos será poner 100 policías más en marcha durante la legislatura que viene. Y eso nos va a permitir también pues crear la policía de barrio y de esa manera también vamos a poder hacer cumplir las ordenanzas. Porque sabéis que soy una persona de derecho, soy abogado de profesión y las leyes, las ordenanzas están para cumplirse. En el Ayuntamiento de Santander también, por cierto. Así que lo que queremos es que los ruidos nocturnos que afectan notablemente al descanso y a la calidad de vida de muchos santanderinos y de muchas santanderinas, pues se erradiquen. Y por eso vamos a declarar zonas acústicamente saturadas, cumpliendo, como digo, con la ley. Pero es que en esta ciudad lo que se tiene que hacer es compatibilizar el derecho al descanso con el derecho a disfrutar de la noche. Y también, además de las ordenanzas, que en este ayuntamiento no se cumplen, Pablo, también hay leyes nacionales que, como sabes, tampoco quiere cumplir la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Santander. ¿Cuántas veces hemos hablado de esa ley de memoria democrática que lleva 15 años en vigor y 15 años sin cumplirse en el Ayuntamiento de Santander? También la pondremos en marcha y cierto es que nosotros además, como decía, os iba a plantear las soluciones y tenemos soluciones. Nosotros tenemos un plan de movilidad, nosotros sí que tenemos un plan
de movilidad para la ciudad de Santander, que pasa por dar más espacio al peatón, por dar más seguridad a la bicicleta y también por dar alternativas a los patinetes para que no puedan ir por las aceras y por mitad de las calles y que nos sentamos muchas veces inseguros porque más de una vez hemos tenido que mirar para la espalda para que no nos atropellen. Y tenemos también un plan de aparcamientos para la ciudad de Santander. En primer lugar, un plan de aparcamientos disuasorios para la periferia, algo que el Partido Popular ha prometido pero que no ha puesto en marcha en toda esta legislatura. Y en segundo lugar, un plan de aparcamientos verticales, precisamente para solucionar el problema de los residentes en los barrios de nuestra ciudad y que puedan aparcar su vehículo. Y una cosa más respecto a este asunto de los aparcamientos, porque es importante, creo, recordar que en esta ciudad donde hay bastantes aparcamientos subterráneos, esos aparcamientos subterráneos son aparcamientos públicos. Y lo que vamos a hacer es renegociar con las concesiones de esos aparcamientos subterráneos porque no es de recibo, no es de recibo que aparcamientos subterráneos como el que existe en Mendikuaguen o como el que existe en la residencia de Cazoña estén vacíos con la demanda de aparcamientos que existen en esta ciudad. No es de recibo. Otra ley de las que no le gusta a nadie cumplir a la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, me refiero a la ley del cambio climático, también vamos a ponerla en marcha nosotros. Nosotros vamos a poner las soluciones, que son las que he planteado, para después echar a andar esa zona de bajas emisiones que tenía que ser obligatoria, había que haberla puesto en marcha en enero del 2023 y que sin embargo la alcaldesa no ha querido, no ha tenido la valentía suficiente, ni siquiera ha elaborado los proyectos para sacarla adelante. Y lo que van a ser esas zonas de bajas emisiones son verdaderas zonas del bienestar para nuestra ciudad, con mejor calidad del aire y también donde ganaremos en calidad de vida. Todo eso acompañado evidentemente con una fuerte inversión en transporte público, poniendo lanzaderas, ampliando rutas, conexiones y frecuencias del autobús, sobre todo en la periferia de la ciudad. Una transformación de la ciudad que va a generar salud, riqueza y empleo. Y lo haremos de la mano de los colegios profesionales y también con las empresas, con colaboración público-privado. No hay otra forma de solucionar el problema que existe en Santander. Os aseguro que la mano tendida del alcalde va a ir en esta línea. Me presento a la alcaldía con una agenda de reformas necesarias, muchas de ellas pendientes en la ciudad de Santander y con un proyecto claramente de progreso para nuestra ciudad, porque llevo 21 años en este partido. Llevo 21 años militando en el Partido Socialista Obrero Español, que para mí es muchas cosas. Para mí es igualdad, para mí es justicia social, para mí es defensa de lo público, pero el Partido Socialista también, para mí, este partido, es el de las grandes infraestructuras, el de la sanidad pública y el de todos los avances sociales. Y decía alguien que tiene, desde luego, todo mi reconocimiento como alcalde y creo que es uno de los referentes en este país, decía el señor Pascual Maragall, que la transformación para que la ciudad vuelva a ser de la gente. Decía que las ciudades tenían que transformarse para que volviese a ser de la gente. Y yo añado algo más. Es que la ciudad, si no cambia, caduca. Y eso es lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Santander, que no hay alternativas y que el Partido Popular, como digo, ha perdido la senda del proyecto que necesita nuestra ciudad. Y por eso, para que haya un cambio que provoque que esta ciudad no caduque, también vamos a provocar nosotros un cambio, que va a ser el de la política de vivienda en la ciudad de Santander. Para fijar y para atraer población, como les digo, más de 20.000 habitantes los que hemos perdido en estos últimos 25 años. Y para eso necesitamos dos cosas, regeneración de los barrios en primer lugar y rehabilitación también en el centro de Santander de las viviendas. Vivienda evidentemente también nueva, como no podía ser de otra forma, pero de alquiler asequible para que los santanderinos no tengamos que irnos de nuestra ciudad porque nos obligan a echarnos. Y en esto tenemos ejemplos en el gobierno de Cantabria, porque nuestra consejera Eugenia ha anunciado hace escasos días que iban a poner en marcha 250 viviendas en el Campón de Peñacastillo y crearemos una bolsa de vivienda en alquiler asequible, claro que sí, con incentivos a los propietarios para movilizar la vivienda vacía. No les vamos a obligar, pero vamos a tratar de que entiendan que es necesario poner más oferta en alquiler en la ciudad de Santander, porque en estos momentos prácticamente no hay nada y es un grave problema. Por lo tanto, vivienda y empleo, porque quiero que Santander sea una ciudad para vivir, pero también para trabajar. Y por eso vamos a ampliar el PCTCAM. Vamos a ampliar ese parque científico y tecnológico de Cantabria
que me vais a permitir, por cierto, que nos pongamos esa pequeña medalla, porque fue un logro del Partido Socialista, ¿verdad, Lola? Fue un empeño personal cuando eras vicepresidenta de este gobierno y evidentemente también te lo agradezco. Creo firmemente en las posibilidades de esta ciudad, creo firmemente en la economía del conocimiento y creo en el potencial que tenemos en Santander. Y aquí estoy hablando de nuestras banderas. Aquí estoy hablando del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, estoy hablando de la residencia de Cazoña, estoy hablando de los centros de investigación, estoy hablando de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, estoy hablando de la Universidad de Cantabria, estoy hablando de la Universidad del Atlántico. Creo también, evidentemente, en la cultura como centro de una apuesta por la economía del ocio y para eso se tiene que posicionar a Santander como un referente cultural europeo. Aquí ya tenemos algunos mimbres puestos, Pablo, con esos 50 millones que se ha gastado el gobierno de Cantabria en el MUPAC, con esos 30 millones de euros que se está gastando en el Reina Sofía, con el Museo Pereda del Banco Santander, la iniciativa privada también tiene que funcionar, con el Centro Botín, con la colección en aire o con la Biblioteca Menéndez Pelayo, que es un absoluto lujo que tengamos en Santander. Por lo tanto, tenemos una potencia, como digo, científica y cultural que tenemos que aprovechar desde el ayuntamiento y evidentemente con una marca propia y con un impulso de comunicación y con infraestructuras que potencien todas estas instalaciones. Y de esa manera, los mayores beneficiados pues serán todos los barrios de nuestra ciudad. Porque quiero ser también el alcalde de los barrios de Santander, el que les devuelva las inversiones que les debe el ayuntamiento después de tantos años de abandono del Partido Popular, con un plan, evidentemente, como digo, siempre hay la solución al problema, con un plan de inversiones en los barrios para que tengan dotaciones públicas, para que tengan centros cívicos, para que tengan lugares de encuentro, para que tengan parques públicos, para que tengan parques públicos cubiertos y para que tengan pistas deportivas cubiertas también en cada una de las calles, en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Y la Santander que propongo, la Santander que propone mi partido, es una ciudad que también es cosmopolita y de mirada metropolitana. Evidentemente, para eso tenemos que apostar por algo que lo decía Noelia en la intervención inicial. Para eso tenemos que dialogar y tenemos que conversar y tenemos que acordar con el resto de ayuntamientos, con el resto de instituciones y también, por supuesto, debemos cuidar esa especial relación que tiene la ciudad de Santander con su puerto. Es muy importante el puerto para Santander. Una Santander metropolitana con un transporte metropolitano que construya corredores verdes de salida y corredores verdes de entrada hacia los municipios del Arco de la Bahía. Y para eso voy a contar, estoy convencido, con el apoyo de alcaldesas como Esther Merino en Camargo, con la próxima alcaldesa de Astillero, con Judith, o con el alcalde de Marina de Cudello, con Pedro Pérez Ferradas. Y también quiero aprovechar esa potencia que tiene nuestra ciudad con la Costa Norte y las sinergias que podemos tener con el resto de municipios, como por ejemplo con Bezana a través de la alcaldía que ostenta Alberto, con la alcaldía de Piélagos, de Verónica, o con la alcaldía de Suances, con Andrés. Lo cierto es que quiero ser el alcalde de Santander que por fin ponga en valor la Costa Norte con la Costa Quebrada, que hasta ahora la alcaldesa se le ha olvidado totalmente aprovechar esa parte del litoral norte de nuestra ciudad. Y por último, también quiero hablar del bienestar. También quiero hablar de algo que es muy importante, que es el estado de bienestar. Y nuestra propuesta para Santander precisamente es convertir a esta ciudad en un orgullo para todas las entidades sociales. Y para ello vamos a invertir de manera social, de la mano de las entidades, de la mano de las asociaciones, de la mano de los colectivos, porque conmigo como alcalde, también os lo aseguro, los derechos no se van a discutir, los derechos se van a defender. Eso os lo aseguro. Y también vamos a apostar dentro de esta economía del bienestar por los colegios públicos. Tenemos una competencia muy limitada dentro de los municipios, pero tenemos la obligación de mantener los patios en buen estado. Y la alcaldesa se ha olvidado de los patios de los colegios públicos, que pueden convertirse además en lugares donde las familias, después de las clases, vayan también a disfrutar de nuestra ciudad. Y también invertiremos en salud. Esto lo vamos a hacer de la mano de la Consejería de Sanidad, porque ya lo estamos haciendo. Hace poco anunciábamos a los vecinos de Cueto que iban a tener ese médico todos los días, Raúl, en el consultorio de Cueto, y están tremendamente contentos de esa noticia y de esa gestión que has hecho desde la Consejería. También esa inversión en medio ambiente, tan importante, esa palabra
que tanto escuchamos últimamente en los medios de comunicación, medio ambiente. Ese proyecto que traigo para Santander también va en esta línea. Nosotros lo propusimos en una moción que la alcaldesa y que otros partidos que tendrán que explicar rechazaron y que venía a transformar nuestra ciudad y que nos ponía en el camino para lograr lo que Vitoria o lo que Valencia han conseguido hace muy poquito, que es que se les dé el galardón de Capital Verde. Y lo cierto es que nosotros podemos conseguirlo porque tenemos el orgullo de disponer en nuestra ciudad del IH, del Instituto de Física, tenemos las empresas, tenemos los colectivos y tenemos a unos ciudadanos y unas ciudadanas totalmente concienciadas con el medio ambiente. Por lo tanto, teniendo el conocimiento y teniendo las condiciones naturales, lo que nos falta es evidentemente echar a andar este proyecto que es el que, como digo, más me ilusiona y el que va a convertir a esta ciudad en la mejor ciudad del mundo. De una manera más saludable, de una manera más humana, más cómoda, más accesible, más inclusiva. Y este es el proyecto que traemos para los santanderinos. Estoy convencido que vamos a aglutinar una amplia mayoría y que seremos, como digo, los que ganemos las próximas elecciones, porque a eso salimos. Pero antes de eso, quiero terminar con una pequeña consideración, ¿no? Porque el Partido Popular, y se le está viendo últimamente, está muy nervioso. El Partido Popular en Santander solo habla de nuestro presidente, no hablan del proyecto que tienen para la ciudad porque no tienen ninguno. Y no hablan porque no pueden ponerse medallas de absolutamente nada porque están gestionando la ciudad pues fatalmente, lo cierto. Es que eso lo vemos todos y ni siquiera ellos son capaces de taparlo. Y como van a perder la alcaldía, y la van a perder porque ahora tienen a otros tres partidos más luchando con ellos en el espectro de la derecha, pues como van a perder la alcaldía y la única alternativa es el Partido Socialista, lo que están haciendo es venir con el típico discurso del miedo a que nos tiene habituados la derecha en nuestro país y lamentablemente también la derecha en nuestra ciudad. Pero claro, yo me pregunto, ¿miedo de qué? ¿De qué tenemos miedo en la ciudad de Santander? ¿A qué vamos a tener miedo? ¿A que se queme el Museo de Arte de Santander y que no depuren responsabilidades? ¿A un gobierno que permite obras ilegales que terminan con el Cabildo de Arriba derruido y con la calle del Sol derruida? ¿A que destrocen el transporte público con el Metrotús de nuevo? ¿Tenemos miedo a que destrocen de nuevo el servicio de las basuras? Lo cierto es que cuando salgo por la calle y hablo con muchos de vosotros, con muchos de vosotras, a lo único que tenemos miedo ya en Santander es al siguiente destrozo que haga el Partido Popular en nuestra ciudad. A eso sí que tenemos miedo. Y frente al discurso del miedo del Partido Popular, el discurso de la ilusión. El discurso de la ilusión para un futuro mejor para nuestra ciudad. Y en definitiva, y termino ya, esa es la gran decisión que tenemos bajo nuestro paraguas el próximo 28 de mayo. ¿Qué queremos? ¿Queremos más decadencia? ¿Una ciudad en declive? ¿Una ciudad sin proyectos? ¿Una ciudad que pierde el pulso? ¿O queremos una ciudad que impulsa reformas, que se transforma? ¿Una ciudad que se moderniza? ¿Una ciudad amable, que gane calidad de vida, que gane salud y que gane bienestar? ¿Qué queremos para Santander el 28 de mayo? ¿Decadencia o progreso? Yo lo tengo claro. Yo creo que Santander necesita progreso y por eso vamos a luchar estos 107 días que nos quedan.